entonces comprendimos una cosa que nos sorprendió muchísimo, y era que todas las noches, cuando les poníamos la cena a los dos, se sentaban allí y empezaban a cenar, y de repente ella hacía, y iba él, cogía una cosa que tenía en la mano o algo que había sobre el suelo y se lo ponía. Ella se lo comía. Y así todos los días. Y dijimos, ¿a qué se debe esto? ¿No saben lo que ocurrió? Lo comprendimos cuando nació la pequeña orangutana, que no volvió a hacerlo. Eran antojos y él lo sabía. Sabía que estaba preñada y sabía que tenía que cuidar a la madre de su futuro hijo. En el momento en que nació el bebé y ponías la cena, llegaban los dos y hacían cada uno cogía lo que podía. Bueno, aquel bebé coincidió que los primeros que vinieron era un matrimonio con dos niños, niño y niña, y yo les pregunté, ¿cómo se llaman tus hijos? Dice, pues Alex y María. Digo, bueno, si es chico, se llamará Alex, y si es chica, se llamará María. Y esa fue María, una orangután que se hizo famosa en toda Europa y que nos hizo comprender que los orangutanes tienen un lenguaje no escrito, que no es vocal y que es cerebral, o por unos gestos que nadie aprecia, que puede transmitirle a su pareja que está preñada, que puede pedirle una cosa y que el otro sabe lo que le tiene que dar, exactamente lo que le tiene que dar, no se equivoca. Él hace así y el otro hace, toma esto, solo con mirarlo. Bueno, fue muy curioso. Pasamos a otro episodio.